Bienvenidos y bienvenidos a este canal, mi nombre es Manuel, o Totonch, como me quieran decir. Y en este canal hablamos sobre Berlín, sobre Alemania y sobre vivir en Europa y en el extranjero. En el video del día de hoy, como verán, estoy acá en Barcelona porque no se ve como Berlín y estoy en remera y hace calor. En el video del día de hoy vamos a hablar con Caro Siri. Ella es una chica argentina, vive en Barcelona hace 4 años y nos va a contar un montón de cosas sobre cómo es la vida acá en Barcelona para que por ahí ustedes puedan decidir si quieren irse a Berlín, a Barcelona o a dónde les conviene irse a vivir si están pensando mudarse al extranjero. Bueno, y ahora estoy llegando a encontrarme con Caro, que está acá. Estoy viendo a Caro. ¡Hey! ¿Cómo va? Hola, Caro. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va a todos? Bueno, contá quién sos, qué haces, de dónde sos y qué haces acá en Barcelona. Soy Caro Siri, soy periodista argentina, vivo en Barcelona. En realidad vivo en Badalona, porque cuando yo vivo en Barcelona acá siempre se arma, pero bueno, tengo un canal de YouTube y lo que hago es mostrar la ciudad de Barcelona, contar historias de otros, de inmigración. Eso es un poco lo que hago. Así que bueno, con ella vamos a hablar un poquito sobre cómo es esto, vivir acá en Barcelona. Bueno, algo que a mí me llamó muchísimo la atención ahora que llegué acá a Barcelona, siendo que en Berlín está haciendo frío ya a esta altura del año, acá hace calor. O sea, ¿qué onda el clima de Barcelona durante el año? ¿Es agradable, no es agradable? ¿El invierno son fríos, no son fríos? ¿Cómo es? No, no es un clima frío. Si hablamos de un promedio de 15 grados, pero es promedio porque obviamente en invierno baja, verano sube, pero está muy loco el clima, no es muy lo que dije, es súper lógico. Me refería a que siempre fue como una temperatura media, pero hace unos inviernos y unos veranos que las amplitudes térmicas están siendo como más zarpadas. Estamos teniendo un verano ya de 6 meses, o sea, ya está con el verano, ya fue, ¿entendés? O sea, está siendo 6 meses verano, 6 meses invierno y nos robaron la primavera, señores. ¿Qué pasa con la primavera en Barcelona? Qué envidia igual, ¿eh? Porque yo la verdad que con los inviernos alemanes, que son, es al revés, son 6 meses de invierno, claro. Que me diga que hay 6 meses de verano, para mí es una locura. Para mí es un montón, para mí es un montón. O sea, en eso banco más a Buenos Aires, que tenemos las 4 estaciones. Pero bueno, el cambio climático está haciendo sus efectos tremendos. Sí. Bueno, comparando con Berlín, en Berlín existen las cuatro estaciones y son muy marcadas. O sea, el otoño ¿sí? es muy marcado, muy cortito. Ah, muy cortito. El claro. verano es muy marcado. 24 horas. Más o menos, sí. O sea, se caen las hojas y ya de golpe claro, cambiaron el horario y se hizo de noche. Pero bueno, eso es lo que me gusta de Berlín, por ejemplo, que son muy marcadas las estaciones. ¿Cómo es acá? Yo creo ahí... que, no, como que se están medio borroneándose. Yo estoy viendo eso, que vamos a 6 meses de verano, 6 meses de invierno. Lo cierto es que el invierno no es un invierno muy crudo. El verano no lo era. Lo cierto, llevamos 5 meses con picos de 30 grados, que no era normal en Barcelona. Y hablo de Barcelona y de toda España porque varía muchísimo si te vas un poquito más al sur o si te vas al norte, cambia el clima completamente. Es un clima súper agradable, no es para quejarse. Pero yo que no soy tanto del calor, vos sabes que grabando en YouTube, grabar en verano con 31 grados al sol es un tema. Bueno, grabar en invierno con menos 5 también es un tema. Pero bueno, ahora estamos yendo a la playa, así que vamos a ver qué hay en la playa, si es así o no, si hay gente o no hay gente. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Algo que noté muchísimo cuando llegué acá a Barcelona ahora fue que hay muchísima gente por todos lados. Una cosa puede ser lo que venimos hablando, que es el clima, pero otra cosa creo que es el turismo. Estuve caminando por la Rambla y era chocarse codo a codo con la gente. ¿Qué onda vivir en Barcelona en una ciudad tan turística? Bueno, por eso me fui a vivir a Badalona. Yo, Badalona es una ciudad que está a 10 kilómetros nada más para... Nosotros que somos de Argentina es muy poquito, son 20 minutos a Plaza Cataluña, que es el punto neurálgico de la ciudad. Pero yo vivo frente a la playa, una ciudad que parece pueblo, súper tranqui. Barcelona está estallada de turismo. Por un lado, para los que vienen acá, puede ser pesado. Por otro lado, se vive el turismo, o sea que está buenísimo. La ciudad se mantiene activa, todo el tiempo hay circulación de gente. No es en todas las zonas tampoco. Hay zonas como muy marcadas turísticas y zonas donde van más los locales. Pero es una ciudad muy turística Barcelona y ya tuvo una recuperación, yo creo, ya al 100% después de la pandemia. Si no te gusta mucho la cantidad de gente, las aglomeraciones, tenés que evitar Plaza Cataluña, la Rambla, el casco histórico. Evitando el casco histórico, por ejemplo, estamos en Poblenou caminando ahora, hay turista, pero no tanto. Es más un lugar donde sale la gente local. Sí, bueno, es un poco también con Berlín, que no es tan turística como Barcelona. Uno ya sabe los lugares donde
los locales se mueven y donde claro. los turistas se mueven, entonces uno trata de evitar esos lugares, no solamente por la cantidad de gente, sino por los precios también. También, eso es otra, porque cuando te sentás a comer en un lugar turístico, te arranca la cabeza y la calidad no es tan buena. En cambio, cuando ya vives en una ciudad, sabes, no, acá se come mejor, por ahí comes, además de calidad, cantidad, y no pagas tanto. Bueno, y ahora sabiendo que hay tantos turistas acá en Barcelona, ¿qué tal la vida nocturna? ¿Hay mucha movida? ¿Sos de salir? ¿Qué tal los clubes? ¿Qué tal Ramatas? ¿Fuiste a Ramatas? A mal puerto fuiste por leña, como dicen. Sí, no salida nocturna tengo yo, pero sí sé que tiene movida Barcelona. Ahí, nunca sé si se le dicen boliches, discotecas, ahí es donde un poco arrojo la cédula y se nota que estoy... En Alemania es club. Un club. Bueno, hay de todo acá. La verdad que tenés discos, tenés bares, hay como diversión para todo. Pero lo que está segmentada. De tal hora se cena, de tal hora se va al bar, de tal hora a bailar. Y los lugares cierran porque si no los multan. Entonces, ¿cómo que cierran? Claro, si vos tenés un bar, se puede tener abierto hasta tal hora y después tenés que cerrar. Okay. O sea, no es que como en Argentina se te quede un borrachín sentado pidiendo. O sea, no. Ah, los tienen que sacar sí o sí a la calle. Sí, es que, por que ley, se siente en el banco. Lo que sea. El entretenimiento, el consumo se va dirigiendo a ciertas zonas. Lo cual está buenísimo por un lado, es un embole por el otro. Vos te quedas en un bar hasta las 6 de la mañana, no se puede. Por ejemplo, en Berlín los clubs, los boliches, los lugares bailables, digamos, no cierran. Tienen como esa particularidad de que entras el viernes a la noche y salís el lunes a la mañana, si querés. ¿En serio? Sí, no, de verdad. No, y te ponen una pulserita, que con esa pulserita vos podés salir y entrar. Para que te donen sangre el lunes. Sí, a ver, por favor, conectame. Puedes salir y entrar sin pagar de vuelta la entrada, tienen eso, es no cierran. Acá me parece que ese ya a nivel de entretenimiento, por no decirle joda, está más en Ibiza que en Barcelona. Pero sí es cierto que hay movida nocturna y tengo amigos que van de boliche viernes, sábado y domingo, pero entran y salen, no sé qué. Claro, distintos boliches. Distintos boliches, no, al mismo, pero cierra en el medio, no te puedes quedar del viernes al lunes. Pero bueno, hay entretenimiento variado. Hay entretenimiento. Hablando un poco sobre esto de salir de noche y de estar ahora por ahí, tal vez ahora caminando y grabando con el celular en la mano. ¿Es segura Barcelona? ¿Es insegura? Un detalle, cuando yo llegué, mi hermana vive acá, me dijo, che, tengan cuidado con sus cosas, estén atentos de su riñonera, de su mochila, de que no le vayan a robar algo, si la dejan, estén atentos. ¿Qué onda la seguridad acá en Barcelona? Es un tema complejo de abordar, porque depende de qué lugar del mundo vengas, te va a parecer súper segura o súper insegura. En mi experiencia, después de vivir 4 años acá, es una ciudad segura. Yo tengo una pareja mujer, las dos volvemos a la madrugada, ella puede salir por su parte, yo no estoy controlando si le pasa algo a la noche. Voy tranquila, ella va tranquila. Para mí eso es seguridad, estar caminando, como decís, con el móvil o la cámara para grabando para YouTube y estar tranquila, para mí eso es seguridad. Pero como todas las grandes ciudades muy turísticas, si vas a andar por una zona turística, estate atento, no te regales. El móvil en el bolsillo, estate atento, estate chequeando las cosas. ¿Y el tema de la inseguridad es más pickpockets que vienen y te abren la mochila y te sacan? ¿O hurto? ¿Más violencia? No, hurto. Hay casos de violencia aislados, como siempre, pero no es la norma, no es lo común. Tienes que tener cuidado en el metro y en las zonas turísticas. Bueno, y ahora que estamos caminando hacia la playa, ¿qué tal la naturaleza acá? ¿El verde? ¿Se vive la ciudad, los parques? ¿O cómo es la conexión de del ciudadano y la ciudad y el verde? Sí, acá se vive mucho la calle, la gente vive afuera. No hacen esto como los argentinos que invitamos siempre a casa. Es raro que te inviten a una casa porque se aprovecha mucho el lugar público. Bares, plazas, parques, bueno, es lo mismo. La plaza es seca, cemento. El parque tiene verde. Muy y tenés playa y tenés montaña. O sea, Barcelona es una ciudad ideal para estar afuera. El clima es agradable. Eso es un golazo. ¿Qué tal el uso de la playa? ¿La gente usa la playa? ¿Va a la playa? Sí. ¿Se vive la playa? ¿Está buena la playa de acá? Está buena la playa. Obviamente siempre cuando te vayas más para el lado de Costa Brava son más lindas, pero por ser playas urbanas son zarpadamente lindas. Y aparte tenés, para mí, básico, chiringuitos, que son los bares en la playa que te cambian la onda si querés comer algo o tomar algo. Baños, duchas, porque el agua acá es muy salada, así que te podés pegar un duchazo y seguir. O sea, podés estar todo el día interactuando y tenés agua dulce en el cuerpo y está buenísimo. Para mí las playas acá son buenísimas. Una pregunta medio de ignorante. ¿Uno puede estar en la playa todo el tiempo que quiera? O sea, ¿a la noche uno se puede quedar en la playa? Sí, no pasa nada.
sea, si te levantaste a las 3 de la mañana, tenés insomnio, decís, me voy a pensar al mar, a escribir una poesía. O el próximo guión de YouTube, puedes hacerlo. No pasa nada. Qué bueno. Ponernos en Badalona. No, pará, acá voy a poner un inciso. Okay. No te quedes dormido en Barceloneta la noche, porque vos estás por ahí. Yo estoy parando en la Barceloneta. Todavía no he ido a la playa. Estoy hace 2 semanas acá casi y no he ido a la playa. Barceloneta en particular, ¿por qué? Porque es una zona de mucho turismo. Entonces, es la, para mí la playa no es de las más lindas y también es de las más inseguras. Yo en Badalona dejo las cosas ahí, me voy al mar y no pasa nada. En Barceloneta dejás las cosas ahí, te vas al mar. Si nadie te las está mirando, probablemente cuando vuelvas no estés. Ok. Ahora, a ver, vos que sos ya local, ¿cuál es la mejor playa secreta, la que nadie sabe, la que nadie va, que solamente los locales, viejitos, va, porque ahí, no, ¿dónde? No te la pienso decir, no, porque es donde yo voy. Ah, la segunda donde no vas. Una muy buena playa, donde estamos, por ejemplo, ahora. Bueno, en Polenou está la playa donde van todos los argentinos, que es Bogatel. Pero si te mueves un poquitito, Selva de Mar es una muy buena playa, es tranquila y tiene todo esto que te dije, chiringuito, duchas y baño. Espectacular. Bueno, y en Alemania existe este estereotipo de que los alemanes son fríos y distantes, lo cual, paréntesis, no es verdad. Yo pensando acá, ahora en Barcelona, en España, que se habla español, de que hay una cultura mucho más cercana con la nuestra, ¿cómo es hacer amigos, conocer locales acá en Barcelona y en España? Bueno, mira, hay un tema acá en España que tiene que ver con que está compuesto por varias comunidades autónomas. Y estamos en España, pero se habla, estamos en Cataluña también, y se habla en catalán. Creo que es un tema de la comunidad europea, ¿no? Como un estigma, puede ser cierto, ¿no? Más, menos, son más fríos, más distantes. Yo creo que tiene que ver con un tema de cultura. La integración acá siendo Cataluña y que hablen catalán también hace para mí más compleja la integración. No sé si es igual en Madrid. Un poco lo que hablábamos en mi video, que era también un tema de la edad, digamos, yo no estudié acá, no trabajo en un contexto catalán ni español. Entonces, también se hace complicado conocer gente a los, después de los 40 años, que no tenés historia. Todavía llevo un tiempo ahí como adaptándome. Mi esposa que trabaja, o trabajó en realidad, en un trabajo con gente de todos lados y de todos lugares de España, se lleva súper bien y tiene amigos re lindos. Así que me parece que hay que dejar un poco los estigmas, los prejuicios de lado. Totalmente. Y tiene más que ver con uno, me parece. Antes de poner la barrera, hay que intentar. Gente buena en todos lados, gente mala en todos lados. Y ya que mencionaste el catalán, ¿qué onda el catalán? O sea, ¿es necesario el catalán para vivir en Barcelona o en Cataluña? Una mica. Sí, depende de dónde trabajes. Si haces un entorno corporativo, tenés que tener inglés. Pero si vas a trabajar al público, en una tienda, ni hablar si quieres trabajar para el ayuntamiento, para el Estado, ahí necesitas el catalán. ¿Y del 1 al 10 cuán complicado es aprender catalán? No estudié catalán yo. Ajá. Lo sé de las veces que intenté. Yo soy autónoma, digamos, mi tiempo vale oro. Entonces, el tiempo que tengo, hasta el momento me fui a anotar un par de veces, siempre hubo complicaciones, así que le estoy metiendo más pata al inglés. Pero podés estudiar gratis, está bueno. Mi esposa estudió algunos niveles, dice que no es tan complejo, lo que sí empezás después a mezclar es con el, si sabes un poquito de francés, sabes un poquito de portugués, con el castellano se empieza a mezclar. Pero no es un idioma difícil. Vamos, camino a la playa ahora, que no estamos llegando. Estamos prometiendo la playa y estamos yendo, pero lento. Ya estamos en la playa, llegamos a la playa finalmente. Nos pusimos los anteojos porque no estábamos pudiendo ver nada, sino teníamos como así con los ojitos todos cerraditos. Ya que tenemos la playa acá y vemos que hay gente disfrutando un, ¿qué día es hoy? Martes a las 3 de la tarde. ¿Qué tal la calidad de vida acá en Barcelona? Porque yo que estoy viendo ahora acá me parece que está muy bien. ¿Qué onda la calidad de vida en general en la ciudad, no solamente en la playa, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bueno, claro, si te guías por esta imagen es espectacular. Sí. Pero bueno, también hay mucho turista en este momento y hay gente que está en una oficina que no le estamos viendo. Pero igual la imagen, si tenemos que dejar una imagen de Barcelona como calidad de vida, tiene mucho que ver con esto. Barcelona tiene la expectativa de vida más alta. Digamos, acá cuando fue el tema del COVID, los primeros que internaron y salieron sanos fue gente de más de 100 años. Es muy común, o sea, vas a ver mucha gente de tercera edad, mucha en la calle y muy bien, con mucha salud. Entonces, eso tiene que ver con la calidad de vida de Barcelona. Amén de eso, la imagen de la playa, que también habla de calidad de vida. El buen clima, la buena comida, tiene un ritmo bastante tranquilo por ser una ciudad tan grande, tan turística. Así que me parece que la calidad de vida es más que óptima, digamos. Eso me parece muy interesante lo que nombras de la gente grande. Yo en Berlín, o sea, a ver, antes, cuando estaba en Barcelona, cuando las otras veces que vine,
Vi mucha gente grande, como dijiste, sentada en la calle, disfrutando, charlando entre ellos, pasándola bien, tomando algo, yendo a la panadería, como mucha gente grande. Que cuando voy a Berlín y comparo, allá la gente grande está muy sola. Y es re triste ver una señora yendo a la panadería sola en el frío, como con el batoncito, sola, o se sientan solos afuera, y es como, me entristece muchísimo. Y cuando vengo acá es como, ah, bueno, hay cosas. La gente grande está viviendo una vida plena en la playa, en el parque, y eso me parece muy, muy interesante. De hecho, si ves, cuando vas en el metro y demás, ves que hay mucha campaña para que la gente adulta no esté sola. Hay mucha campaña todo el tiempo para ser conscientes de que hay una tercera edad, claro, que no puede estar sola. Y es muy común ver gente de más de 80 o 90 años en grupo de amigos. Y eso habla de la calidad de vida de Barcelona, me parece. Wow. Ya vimos un montón de cosas sobre Barcelona. Es muy buena la calidad de vida acá, se puede vivir bien, hay buen clima. Pero ahora, ¿cuánto cuesta vivir acá en Barcelona? ¿Qué tal los precios de la ciudad, de los alquileres? ¿Cómo son? Bueno, depende con qué lo compares, nuevamente. Si lo comparás con el resto de Europa, probablemente no te resulte caro. Si lo comparás con el resto de España, sí, es una ciudad cara para vivir. ¿Y con respecto a los salarios? O sea, ¿cómo que uno podría ganar acá viviendo en Barcelona? Depende de qué salario. Si tenés un salario de camarero, un salario base, digamos, un salario base o el salario mínimo, se te va a complicar, por ejemplo, para alquilar un piso. Te vas a tener que compartir, vivir en habitaciones y demás, o estar en pareja. En el caso de que ya tengas un puesto un poquitito más alto, si sos IT, si sos gerente, si tienes un puesto jerárquico, bueno, entonces puedes vivir un poquitito más holgado. Es una ciudad que con un buen puesto puedes vivir holgadamente. ¿Y se puede hacer una vida barata? Digamos, hay lugares donde uno puede decir, bueno, me voy al café este, al restaurante este, que es dentro de todo económico, ¿existe? Siempre hay posibilidad de hacer una vida low cost. Insisto, no es de las ciudades más baratas de España. Si como turista vas a necesitar un presupuesto más parecido a Berlín, en algunas cosas a París o a Londres, mucho más que si vas a Andalucía. Inclusive con Madrid hay diferencia. Pero para vivir, si logras bajar el alquiler, si logras tener un alquiler de 800 euros, que hoy es difícil, pero se puede conseguir con tiempo y dedicación de búsqueda, puedes sostener una vida que no sea tan cara. Okay. Y ya sabiendo todas estas cosas sobre el costo de vida, ¿qué tal conseguir un departamento, una habitación? ¿Qué tal los costos? ¿Es fácil, es difícil conseguir algo acá? No es fácil. No es tan difícil, o sea, tiene mucho más rotación que ciudades como Berlín, como París, como esas dos, básicamente, que son, o Nueva York, que es mucho más complicado. No tiene ese gran problema, pero sí es difícil conseguir si tu presupuesto es acotado. Si tenés mucho dinero, no pasa nada, vas a conseguir. Pero si tu presupuesto es apretadito, entonces es más complejo. Acá hubo un tema que fue la ley de alquileres. En algún momento regularizaron ese tema y se tuvieron que estandarizar los precios y fue buenísimo, duró muy poco, porque lo hizo Cataluña, el resto de España se quejó, entonces, bueno, otra vez se volvió foja cero y entonces ahora cada propietario le pone el valor que quiere, que se le canta. Entonces por ahí estás pagando 1.300 euros por algo que no vale ni 700. Hoy se hace mucho más complicado, pero con paciencia y todo se puede conseguir. No, ¿cuánto tiempo más o menos para conseguir un departamento es lo estándar? Puedes conseguir al mes, pero si quieres conseguir algo y tenés una checklist un poco larga, con mi esposa estuvimos buscando tranqui 5 o 6 meses. Cuando apareció el bombón, ¿no?, lo que buscábamos, ahí hicimos el cambio. Entonces, siempre recomiendo buscar con tiempo si vas a hacer cambios. Si es tu primera vez, probablemente alquiles algo que no llegue al 100% de tus expectativas y es normal. No te vas a mudar una idea del inmigrante, me voy a mudar a un lugar para quedarme forever. No pasa, no pasa. El primer piso te va a durar unos meses o un año, no más, no pasa nada. Totalmente. Bueno, vamos a seguir caminando y ver con qué nos encontramos acá en la playa de Badalona. Es Barcelona, no es Badalona. Es Barcelona, me dije Badalona mal. Está Badalona está mucho mejor. No, cierro, cierro. Ya hablamos un montón de cosas sobre vivir acá en Barcelona. Espero que esta información que ella nos dio tan amablemente desde su punto de vista haya sido muy, muy útil. Si es así, por favor, vayan a seguirla a su cuenta de Instagram, a su canal de YouTube. Está todo acá abajo. Vayan y denle click a eso porque el contenido que hace está
muy, muy bueno si están pensando venir acá a Barcelona, a España, y para conocer un poquito más otras cosas. ¿Un cierre? Nada, que espero que les haya sumado en algo. Vayan y mirar, vengan de turista, o si simplemente a través de este video conozcan un poquito mejor Barcelona. Para lo que necesiten, estoy en @carosiri. Lo que dice, y dejen comentarios, siempre buena onda, like en el video, denle mucho comentario, mucha buena onda. Ah. Ella lo tiene así, así, vayan y den comentarios, likes y todas esas cosas. Y por favor suscríbanse a su canal y a mi canal. Sí. Y vayan a ver el video que hicimos en su canal donde ella me entrevista a mí sobre vivir en Berlín y cómo es la vida Manu allá. Manu cuenta cosas que acá no contó. Exactamente, así que, no, sí, es verdad. Espero que hayan disfrutado este video y será así entonces hasta otro video en este canal. ¡Chao! ¡Chao!